bien, amigos, hoy vamos a hablar de un tema muy importante, muy interesante y además que nosotros tenemos poco referencia sobre ellos en la vida cotidiana, pero que es más frecuente de lo que pensamos, el abuso sexual infantil. Maestra Adames, ¿qué nos podrías hablar acerca del abuso sexual, específicamente de la frecuencia con la que se da? La frecuencia con la que tenemos el abuso sexual infantil en México hoy en día es bastante, bastante, bastante amplia, ¿no? Estamos hablando de una frecuencia muy cercana a los estándares mundiales, que es 2 de cada 10 mujeres, 1 de cada 13 niños, ¿no? Es un fenómeno que no hemos podido erradicar y ni siquiera combatir de la manera adecuada, yo creo. Si es algo tan frecuente, ¿por qué se habla poco de ellos? De menos en los niveles más cotidianos. Por muchos factores, en algunas ocasiones y el principal, por nuestra carencia a hablar de temas sexuales, ¿no? O sea, culturalmente es algo que se nos complica demasiado, por vergüenza, por tabú, por miedo, por muchas situaciones que pueden ser factores que hagan que las víctimas no los quieran mencionar y que cuando lo mencionan las familias tampoco lo quieran abordar, ¿no? Maestra, ¿qué nos pudieras decir? ¿En dónde es donde se presenta más? Porque todos en las familias decimos, no te vayas por lugares oscuros, no salgas de noche, ¿no? O sea, muchos prejuicios que tenemos para que los niños sentimos que los protegemos. ¿En qué partes, en los lugares donde más sucede el abuso sexual? En el 90 casi por ciento de los casos, en la familia o el ambiente familiar, es decir, con conocidos. O sea, es decir que el 90% de los casos sucede en un espacio que nosotros aparentemente pensamos que es seguro. Así es, de hecho la mayoría de los abusadores sexuales son gente conocida por la familia, por los padres, o los padres mismos, claro. ¿Qué de estos 90% aproximadamente que nos mencionas, cuál es el porcentaje que sucede con familiares directos? Muy amplio, lamentablemente, ¿no? Tenemos un índice muy alto en abuso sexual de niñas, en que el padre es el agresor directo, ¿no? Y es muy común, lamentablemente. No le podría manejar un porcentaje, no tengo la cifra, pero es algo demasiado común. En tu experiencia en el consultorio, si no son estadísticas como las que luego algunas organizaciones sacan, que yo he leído que es del 73% más o menos la que los familiares directos son los que abusan, pero en tu experiencia clínica, ¿qué porcentaje podríamos...? Pues yo creo que hablaría también de un porcentaje muy similar, tal vez un 80% en donde sí es abuelo, padres, tíos, primos, familiares consanguíneos directos. O sea, el riesgo está dentro de casa. Así es. Si nosotros escuchamos, con esto que estamos escuchando de la maestra Adames, debemos de reflexionar en las familias que tenemos que hacer algo, pero nos preguntaríamos qué es lo que tenemos que hacer. ¿Qué nos podrías indicar que se puede hacer para prevenir esto que esté sucediendo? En primera instancia, hablar con nuestros niños de sexualidad, es decir, cuando digo hablar con nuestros niños de sexualidad es explicarles su cuerpo, explicarles que conozcan su cuerpo, que conozcan el adecuado nombre de las partes de su cuerpo, que eso es algo que que nos falla mucho aquí culturalmente, y que aprendan a cuidarlo. Es decir, que aprendan a decir no, que aprendan a alejarse de una situación cuando se sientan incómodos, que aprendan a darse cuenta o a identificar cuando alguien está pudiendo ser hacerles una agresión. Abrir canales de comunicación con nuestros hijos, abrir canales permanentes, ¿no? Porque si nuestros hijos no hablan con nosotros de las cosas cotidianas, no van a hablar con nosotros de las cosas complicadas de la vida. A ver, pero yo pensaría, me comunico bien con mis hijos, platicamos de todo, platicamos del fútbol, platicamos de la música, platicamos del internet, de todo esto que les sucede a ellos, pero ¿cómo abordar el tema de sexualidad si se ha convertido o es realmente un tabú? ¿Cómo hacerle? Abordarlo directamente. Hablar directamente con los niños, incluso en edad preescolar, y decirles que pueden haber situaciones, ¿no?, donde personas intenten hacer uso de su cuerpo, tocar su cuerpo, lastimar su cuerpo, como lo quieran hablar, y que eso no debe de ser permitido.
O sea, hablarlo directamente, sin miedo, sin angustias, porque también los niños sienten cuando nosotros les estamos hablando con esta sensación de pena, de angustia, de ansiedad, y entonces desde ahí mandamos el mensaje de que esto no es algo de lo que se deba hablar, ¿no? Bueno, ya les explico a mis hijos, oye, mira, tú protege tu cuerpo, todo esto que nos está haciendo. ¿Cómo le digo que se proteja de su abuelito, de su papá, de su mamá? Porque tengo entendido que también las mamás pueden abusar Así es. sexualmente. Y está socialmente menos visualizado, ¿no?, que las mamás abusen sexualmente, ya sea de hijos varones o de hijas mujeres, ¿no? Es muy importante educar a los niños a cambiar, incluso tenemos que hablar de cambiar de nuestro sistema de crianza, ¿no? Estamos muy acostumbrados a educar a nuestros hijos a que los adultos tienen poder sobre ellos, específicamente los familiares directos. Hazle caso a tu abuelito, hazle caso a tu tío, hazle caso a tu padrino. Y entonces estas situaciones se pueden convertir en situaciones de riesgo, ¿no? Es importante decirle a un niño que aun cuando sea gente cercana a él, conocida a él, pueden tener conductas inapropiadas con ellos, ¿no? Y prevenir lo que está dentro de casa, más allá de prevenir lo que está fuera, y darles la confianza y el empoderamiento para que ellos puedan hablar cuando alguien cercano a ellos les está haciendo sentir incómodos. Con esto quiero entender que tenemos que cambiar o se tienen que modificar algo que se llama los secretos de familia. Así es, así es. Eso es bien importante, ¿no? Los secretos de familia. De repente en la clínica del abuso sexual tenemos la bisabuela, la abuela, la tatarabuela, la hija, generaciones y generaciones de mujeres abusadas sexualmente, o situaciones familiares en donde ya se sabía que un primo había tenido una situación con X, o que el tío había tenido una situación con Y, o la tía, y se guarda como un secreto de familia, ¿no? Como el tío que está en la cárcel, como el tío primo que está en el psiquiátrico, ¿no? Que todo el mundo lo sabemos, pero nadie lo sabe, ¿no? Y entonces desde este punto hacemos un dictamen inconsciente de que si llega a pasar, no se dice nada. Muy bien, entonces vean cómo vamos caminando por esta visión. Una, que es más alto la frecuencia de lo que se piensa, que sucede dentro, al interior de la familia, que para prevenirlo tenemos que hablar con los hijos de una manera adecuada, específicamente de la sexualidad, sin tabú, sin miedos, sino llamarle a las cosas por su nombre. Así es. Y empezar a quitar estos secretos familiares. Es decir, que los niños, que los jóvenes tengan la libertad de expresar lo que está sucediendo. Así es. Y que lo puedan expresar libremente y que ellos sepan que en la familia se expresan las cosas, ¿no? Porque, volviendo al tema de los secretos familiares, si hay un secreto familiar o varios, ¿no?, este se puede convertir uno más. Es decir, estamos dando el mensaje de que en esta familia no se habla. Y no se habla de las cosas importantes, y no se habla de las cosas difíciles. Bien. Entonces, que los papás tengamos la apertura para poder validar todo lo que sucede con los niños, todo lo que nos comentan los niños, validarlo. Así es. Qué interesante. Oye, maestra, y, por ejemplo, ¿qué sucede? ¿Hay alguna diferencia de edad para considerar abuso? ¿Qué sucede en las escuelas, por ejemplo, todos los jóvenes que nos están viendo y escuchando, con las conductas sexuales ahí? ¿Qué se considera abuso sexual? Bueno, en los estándares varían. Regularmente hablamos de más de 3 años, ¿no? Bien. ¿No? O de 3 años o más, ¿no?, cuando podríamos considerar un abuso sexual. Pero los estándares también varían mucho acorde a la situación. ¿Por qué? Porque el abuso sexual implica un abuso de poder. Entonces podemos tener un abuso sexual entre pares, donde uno esté sometiendo al otro, ¿no?, aun cuando no haya diferencia de edades. Es decir, donde esté en una situación de poder físico o de otro tipo de situación, ¿no? Hemos tenido casos de abusos sexuales tumultuarios en escuelas, ¿no?, entre varios niños o alguna niña. Y esto, por supuesto, que es abuso sexual, aunque la diferencia de edades no sea una edad significativa. Muy bien, entonces estamos hablando de lo que yo tengo conocimiento de una edad real cronológica o de una diferencia de edad psicosexual. Esa es también importante. También es importante. Porque pueden ser casi de la misma edad, pero el desarrollo psicosexual de uno es mucho más avanzado que del otro niño. Así es. Por ejemplo, si hablamos de un chico de sexto de primaria,
su desarrollo psicosexual es muy diferente a un niño de segundo de secundaria, a y pesar de que haya solamente 2 años son dos entre años, ellos. exacto. Sí. Entonces eso también se toma en cuenta para, por supuesto, para hacer la evaluación. Otra cosa que ahorita es, con lo que estaba diciendo de las de la de los abusos tumultuarios o de los conductas sexuales tumultuarias en contra de alguna persona, ¿qué sucede cuando los jugueteos, entre comillas, sexuales son filmados por uno de los compañeros y luego los sube a las redes? ¿Eso cómo se considera? Como abuso sexual también. O sea, jóvenes, eso es abuso sexual, no es juego, eso se llama abuso sexual. Ustedes tienen derecho a que cualquier situación que vivan sea privada, no tienen por qué llevarse a lo público. ¿Qué sucede aquí, maestra? Bueno, aparte de un abuso sexual, evidentemente también tendremos que hablar de un abuso de confianza, ¿no? En toda esta situación, porque hoy en día que es tan común que los chicos se intercambien imágenes sexuales entre ellos, es importante prevenir, es importante no limitar la sexualidad de los jóvenes, pero sí saber cómo, con quién, cuándo, cómo y en qué marco vamos a tener este tipo de intercambio de información sexual. Ajá, pero este es cuando hay intercambio, ¿así? Pero yo hablaba de otros, de otros ejemplos que he escuchado que suceden en las secundarias, que alguien le obliga o, sin obligarlo, tiene algún contacto sexual de cualquier tipo, lo filman los compañeros y lo suben a las redes sin autorización de ninguno de los dos que lo está haciendo. Ah, no, sí, por supuesto. Estamos hablando de un abuso sexual incluso para la pareja, ¿no? O sea, entre ambos. Incluso hay casos en donde es premeditado. Entonces, con mucho más razón estamos hablando de que hay un abuso, ¿no? Porque en muchas situaciones, sobre todo hay situaciones en fiestas donde se puede premeditar el hecho de que alguien tenga algo sexual con alguna chica o chico, y alguien más se ha encargado de filmarlo y subirlo. Incluso hay escuelas que tienen sus propios portales, ¿no? Sobre todo colegios privados, y los suben directamente a portales de las escuelas. Por supuesto que estamos hablando de una profunda agresión a la sexualidad y a la intimidad de una persona, ¿no? Eso, así, ahorita que hablemos de las consecuencias de esto, ¿también tiene consecuencias psicoemocionales para las personas? Completamente, de hecho es de los abusos que más consecuencias tiene. ¿Por qué? Porque evidentemente hablábamos al inicio que algo que es difícil para las víctimas de un abuso sexual es hablarlo y exponerlo y que la gente lo sepa. En este caso no tienen ese chance, ¿no? No tienen ese chance de decir, yo lo quiero guardar para mí, son evidenciados, ¿no? En la mayoría de los casos donde estas situaciones suceden, incluso las chicas tienen que cambiar de escuelas, ¿no? Porque ya es una situación pues bastante incómoda para ellos, toda esta situación en donde literalmente van caminando por el patio del colegio y todo mundo sabe, o de la escuela, y todo mundo sabe quiénes son y cómo son, ¿no? Entonces sí tiene unas repercusiones, genera una profunda depresión entre los jóvenes. Híjole, qué complicado, algo que debería de ser más normal, más natural, más humano, como es la sexualidad, se convierte en todo un fenómeno de la violencia. Así es un fenómeno de violencia en muchos aspectos, no solo en el sexual. Es decir, que el que te alguien tenga algún conflicto de tipo sexual, es decir, que abusen sexualmente, no solo le impacte en su área sexual. Ni en su área física, sino en su área emocional, y en su área social, y en este caso está en su área educativa, ¿no? El impacto es es más grande de lo que se piensa. Sí, y en todo tipo de abuso sexual, ¿no? ¿Qué consecuencias, o sea, cómo podríamos los papás, los adultos, identificar o pensar que uno de nuestros niños o niñas está siendo o ha sido abusado sexualmente? Bueno, es una sintomatología bastante fuerte o bastante importante. Yo creo que parte importante de lo que tenemos que empezar a identificar es cambios en la conducta importantes, ¿no? Es decir, retraimiento, ¿no? Okay. Que es muy común. En niños más pequeños, agresividad, ¿no? Problemas para dormir, ¿no? que lloren durante la noche, que se despierten angustiados durante la noche, que no quieran dormir con la luz apagada, conductas regresivas, ¿no? Es decir, que vuelvan a tener problemas con el control de esfínteres, que quieran dormir acompañados, y muy, muy, muy común, y muy hay que prestarle mucha atención a las conductas evitativas, ¿no? Cuando un niño evita ir a la escuela, cuando un niño evita ir al colegio, cuando un niño evita ir a la casa del abuelo, cuando un niño evita ir a un lugar, incluso un lugar donde tiene beneficios, ¿no? Es que siempre te gustaba ir a X lugar, hoy no quiero ir, eso es
bien importante, ¿no? Hay que prender la antena ahí y checarlo. Papás, si los niños, niñas o adolescentes no quieren ir a algún lugar, no los obliguen. Mejor investiguen qué está pasando. ¿Por qué no quiere ir a ese lugar? ¿Es así? Es así. Es importante entonces esto, que los papás estemos muy observadores de lo que sucede con las conductas de los hijos, ¿sí? Así es. Es muy importante. Regularmente escucho muy, muy comúnmente la frase de yo conozco a mis hijos como mi palma de la mano, y de repente nos damos cuenta que hay muchas situaciones conductuales que te está revelando que tu hijo no está pasando por algo bueno y no lo identificas. A ver, yo entiendo que si los cambios conductuales es si mi niño, si mi hijo es tranquilo y empieza a ser muy, muy inquieto, o al revés, si era muy inquieto y empieza a ser pasivo, ¿es así? Es así. O sea, no es solo los que son inquietos, no, sino los que eran inquietos y ahora son muy tranquilos. Sí, de hecho, un síntoma muy común es el retraimiento, ¿no? Porque luego yo escucho, ay, qué bueno que ya se le quitó lo inquieto a mi hijo. Ah, sí, claro, ¿no? Y es que hay que tener mucho mucha importancia en las conductas socialmente aceptables. Por eso es tan difícil identificar el abuso sexual en la adolescencia, ¿no? Porque para los papás les cae muy padre un hijo que está todo el tiempo metido en su cuarto, que no está dando mayores problemas, ¿no? Que no está dando broncas, que está retraído y ¡pum!, ¿no? De repente se dan cuenta que está consumiendo sustancias o que se está lastimando. Habla de un proceso poco posible. O sea, en la adolescencia no es lo normal que estén tranquilos, que estén retraídos. No, no es lo normal. No. O sea, lo normal es que sean inquietos, que jueguen, que se diviertan, que hagan interés travesuras. En algo, ¿no? Que, o sea, aunque sea que tengan interés en algo negativo, es decir, ¿no? Que hagan travesuras, que sean malos estudiantes, pero que estén en mucho más actividad. También es una de las dificultades es eso, justo, ¿no? Que a veces la conducta que puede develarnos un abuso sexual la confundimos con esa adolescente. Y se le va a pasar. De acuerdo. Entonces, con esto es mejor que tengan mucha energía y nosotros ayudarles a canalizarla, que retraigan esa energía y la tengan ahí acumulada, porque puede explotar por algún lado, ¿es así? Sí, puede implotar, ¿no? Oh. O sea, hay niños que explotan con esta situación, pero hay niños que se implotan, es decir, aquí adentro, ¿no? O sea, a ver, explícanos más eso de implotar, porque pues veo que para ti es muy significativo, pero los que nos están viendo no entendemos qué es implotar, o sea, ¿a qué te refieres? Explotar por dentro, por decirlo de alguna manera, ¿no? Oh. Es decir, es muy fácil, o es mucho más fácil, ¿no? A lo mejor no muy fácil, identificar a estos niños que sus situaciones emocionales son escandalosas, por decirlo de alguna manera, ¿no? Es mucho más fácil darte cuenta que un niño que chilla, que un niño que grita, que un niño que hace berrinches, que un niño agresivo está pasando por una problemática. Es mucho más difícil darte cuenta cuando un niño es retraído, es bien portado, lo tienes muy tranquilito. Y entonces puede ser que este niño, cuando le digo implotar, es que se está tragando todas esas emociones, ¿no? El niño que está sacándolas de alguna manera, les está dando curso y vía. No la adecuada, pero les está dando, ¿no? Hay niños que no, ¿no? Se lo quedan. Y eso hace cataplum acá adentro. ¿Como un hoy express o peor que un hoy express? Como un hoy express o peor, ¿no? Depende de qué tanta presión acumulen, ¿no? Porque tenemos casos de niños abusados sexualmente que nunca lo confiesan, por ejemplo. O sea, y entonces llegan adultos que implotan. O sea que algunas estadísticas hablan de que en México ha aumentado el número de suicidios en adolescentes. ¿El abuso sexual tendrá algún factor determinante? Yo creo que sí, ¿no? Yo creo que sí es un factor importante, sobre todo porque hay dos casos. Hay muchos los casos de los chicos adolescentes que son abusados sexualmente, pero hay muchos de los niños que son abusados sexualmente y se dan cuenta que fueron abusados sexualmente hasta la adolescencia. De acuerdo. O sea, porque ya tienen la conciencia de manejarlo de esa manera, ¿no? O sea, que las conductas que nos pueden ayudar a identificar que algo está sucediendo relativo al abuso sexual se da más en la adolescencia, o sea, todas estas conductas. Sí, además es muy difícil identificar un abuso sexual en un adolescente porque tienen mayor capacidad de ocultarlo. Es decir, decir está bien, manejarse de una manera que los papás digan, no está pasando nada, pero por dentro está teniendo una conflictiva importante, y son estos alumnos que de repente tienen 10, son bien portados y ¡pum!, se suicidaron, ¿no? Entonces uno no cabe en la cabeza, como dice uno, ¿por qué? Si todo estaba tan bien, ¿no? De acuerdo. Pueden ser casos, pueden ser. O sea, por lo que escucho es muy complicado identificar, pero hay elementos que nos pueden llevar con esto que nos dices, los cambios de conducta importantes, conductas evitativas,
Y pero también decías que en los niños que tengan regresiones como hacerse, orinarse, hacerse pipí, hacerse popó, querer volver a dormir con los papás, volverse a chupar el dedo. Cuando ya no lo hacían. Cuando ya no lo hacían. O sea, ya lo habían logrado avanzar en eso y regresan. Exactamente, cuando ya no lo hacían. O sea, papás, mamás, niños que tienen conductas regresivas, cuidado. No es seguro que sea un abuso sexual, pero hay que poner atención en lo que está sucediendo. Adolescentes que tienen conductas oposicionistas o al contrario de retraimiento, de depresivas. No es porque estén en la adolescencia, puede estar pasando algo. Hay que tener mucho cuidado. Ahora, ya vimos que hay que tener cuidado. ¿Qué podemos hacer cuando ya nos dimos cuenta o pensamos que nuestros hijos están teniendo un riesgo de una agresión sexual? ¿Qué podemos hacer? Bueno, es muy importante identificar, porque las estadísticas nos mencionan que la mayoría de los niños o adolescentes víctimas de abuso sexual no es en una única ocasión, ¿no? Entonces, la principal es detener, ¿no? O sea, desde nosotros como adultos que lo identificamos, pero también desde los chicos, ¿no? Que empoderarlos, darles esas herramientas para que ellos puedan decir si están pasando por una situación. Lo primero es detener y denunciar. Cuando hablamos de denunciar, es más allá de ir a un MP, es hablarlo, ¿no? Decirlo, ¿no? O sea, denunciarlo, abrirlo, que sea un tema. Porque si no hay una apertura al tema, no hay una denuncia de lo que está pasando, no hay un tratamiento y no hay una futura prevención. De acuerdo. O no hay una futura prevención adecuada. Por ejemplo, tenemos el caso de que abusaron sexualmente a la hermana mayor y entonces los demás hermanos no salen a la calle o no hacen nada, pero no se les dice qué fue lo que pasó. Y entonces solo hay prohibición, no hay prevención. Entonces eso es muy importante. Muy bien. Ahora, ya vimos qué pueden hacer los papás. ¿Qué les podemos decir a estos jóvenes que nos están viendo para, uno ya, dos cosas? Una es para prevenir y otra cosa es, si ya sucedió, ¿qué tenemos que hacer para salir de ese abismo en el que están metidos? Lo primero es que se den cuenta que lo pueden detener, ¿no? Que sí se les va a creer. Sí, que si no es, que hay muchos lugares, ¿no? O sea, si no se casas en la escuela, pero que se acerquen a alguien y lo hablen, ¿no? Y que puedan hablarlo y decir qué está pasando y que sientan la seguridad de pararlo, ¿no? Muchas veces, o la mayoría de los chicos están siendo abusados mediante sobornos o mediante amenazas, ¿no? Que tengan el valor o el empoderamiento para poderlo parar. Y lo siguiente es que busquen ayuda. Se puede salir adelante. Es una situación que marca de una manera muy significativa la vida, pero no la determina, ¿no? O sea, se puede que busquen tratamiento, que busquen acercarse a instituciones donde se pueda trabajar el tema y les ayuden a canalizar todas esas emociones, a trabajarlas, a entender qué pasó y puedan salir adelante. Por lo que estoy escuchando, muchas veces no detienen el abuso, es decir, no denuncian por las amenazas. ¿Hay amenazas? Sí, entendí que en un inicio era seducción. ¿En qué momento llega la amenaza? Puede ser una combinación de ambas o pueden ser diferentes, ¿no? Muchas veces el abusador seduce de alguna manera, ¿no? Y después amenaza, ¿no? Okay. O sea, o incluso, por ejemplo, los casos que hemos tenido actualmente con chicas que son contactadas por internet, al inicio es con una situación muy seductora, ¿no? Muy amorosa, y después ya se vuelve violenta, ¿no? Ya te estamos vigilando, ya sabemos dónde estás, etcétera, etcétera, una vez que ellas ya proporcionaron datos o situaciones que pudieran darles a ellos los elementos para amenazar. Entonces sí se da como, pueden ser en ambas, o sea, como un ciclo, ¿no? Primero una situación y la siguiente la otra. Entonces, ¿qué les podríamos decir a los jóvenes cuando ya cayeron en un problema de esto y están siendo amenazados por sus agresores? ¿Que denuncien? ¿Las amenazas las cumplirán estas personas? ¿O qué sucede? Regularmente no las cumplen, ¿no? Y lo peor que pueden hacer es ceder ante las amenazas, porque la experiencia nos indica que estas amenazas van en escalada, ¿no? Es decir, empiezan pidiendo una conducta, ¿no? O un favor sexual, y después van pidiendo más conforme las amenazas van creciendo. Entonces, es muy importante vencer ese miedo, ¿no? Inicial que tenemos y pararlo, para que esto no llegue en un momento en donde ya la situación se salga completamente de su control. Hemos tenido chicas con intentos suicidas porque ya no saben cómo salirse de una situación como esta. Entonces, lo primero es denunciar para parar,
La mayoría de los abusadores sexuales huyen cuando estas cosas pasan, ¿no? Cuando los chicos denuncian, huyen. Porque también la mayoría no son la primera situación en la que delinquen o hacen este tipo de actitudes. Muy bien, entonces una recomendación que le podemos hacer a los jóvenes que ya han caído en una situación de abuso sexual, que ya ha sucedido y que están siendo amenazados, que no crean en las amenazas, que la denuncia es importante, la amenaza no será cumplida. Generalmente estas personas, según nos comenta la maestra Adames, estas personas huyen porque no van a cumplir esas amenazas. Jóvenes, tengan confianza. Denuncien. ¿Eso es lo que les podemos decir o qué otra cosa les Claro, diría? es normal sentir miedo, pero hay redes de apoyo, ¿no? Obviamente hay situaciones donde el abuso sexual se da en un lugar donde no se carecen, ¿no? De estas redes de apoyo, empezando por la familia. Pero busquen, busquen en quién poderse apoyar, porque lo peor es darle continuidad a una situación así. ¿A dónde tú los podrías canalizar o a dónde te pueden buscar para alguna situación de maltrato o abuso sexual infantil? Bueno, nosotros, yo formo parte de una institución que estamos especializada desde hace muchos años en el trabajo con víctimas de abuso sexual. Somos una institución de asistencia privada, nos ubicamos en la Colonia del Valle y nos llamamos Fundación Familia y Pareja. ¿Ahí cómo se pueden contactar con ustedes? Pueden contactarnos por nuestra página de Facebook y por vía telefónica. Búsquenos en internet, estamos... pueden sacar una cita, tenemos programas para tratamiento de víctimas de abuso sexual y familiares de víctimas de abuso sexual, que es muy importante y ese es, digamos, que uno de los plus de nuestros modelos, ¿no? Que trabajamos con la familia a la par de la que trabajamos con la víctima del abuso sexual. Fundación Familia y Pareja, IAP, IAP. así los encuentran en redes sociales. Así nos encuentran en redes sociales. ¿Y hay algún teléfono donde puedan llamar? Sí, pero no lo recuerdo. 55 75 24 13 y 55 75 33 55 los pueden contactar Fundación Familia y Familia y Pareja. Pareja De en lunes donde. a viernes, de lunes a viernes, de 9 de la mañana a 6 de la tarde. Y recuerden, 55 75 24 13 y en redes sociales. Fundación Familia y Pareja, IAP. Muy bien, pues esperamos que con estos elementos ustedes, uno, sepan identificar que alguien quiere agredirlo sexualmente, que no tienen que aceptar estas conductas, Que no tienen que ser tocados para sentirse agredidos sexualmente. que no solamente los tocamientos. Muchas otras situaciones, como las que mencionaste, pueden ser violencia sexual. Papás, hay que tomar medidas para proteger a los hijos. El riesgo puede estar dentro de la casa. No es que se vuelvan paranoicos, pero sí hay que tener cuidado. Claro, ¿no? Siempre hay que tener cuidado en estas situaciones, ¿no? Es muy importante la prevención, más que la identificación. El punto es que no lleguemos a tener que identificar un abuso sexual. Y jóvenes, si están siendo amenazados, denuncien. Estas amenazas no serán cumplidas. ¿Algún comentario para cerrar? Bueno, pues hay que darle mucha importancia a este tipo de temas. No tengan miedo de hablarlos, no tengan miedo de hablarlos con sus hijos. Chicos, no tengan miedo de hablarlos. Van a obtener una respuesta adecuada en algún Sea, lugar. escucho es hablar, 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 o sea, hablar, denunciar. No denunciar. queden, no se queden callados, no formen parte de las estadísticas, no formen parte de estas familias que uno entrevista y de repente resulta hay 10 abusos sexuales y solamente una levantó la mano y entonces pudimos darnos cuenta de todos los demás, ¿no? Pues, maestra Lourdes Adames, te agradecemos mucho todo lo que nos acabas de compartir. Ojalá y a los jóvenes les generemos una esperanza para, uno, no caigan en, no sean víctimas del abuso, y si ya desgraciadamente han sido víctimas del abuso, denuncien y en Fundación Familia y Pareja pueden encontrar la ayuda que ustedes necesitan. No tan solo ustedes, también a su familia les van a ayudar. Llamen. ¿Tienen costos ahí? Tenemos costos accesibles, tenemos un programa encaminado a víctimas de abuso sexual menores de edad, en donde podemos incluirlos ahí y trabajar vía beneficiarios, sin cobro para ellos. Ah, bien. Y si de alguna manera los otros costos no los pudieran cubrir, también se les hace un estudio socioeconómico donde para
ver cómo les podemos ayudar. El chiste es de que no se queden sin tratamiento. O sea, por lo que estoy entendiendo, en el programa es gratuito. Es gratuito. Y los que no alcancen a entrar al programa por lo que ustedes tienen ahí codificado, los costos son accesibles. Así es, son accesibles y les repito, si no se pudieran pagar, hay alguna manera de hacer un estudio socioeconómico, ver cómo nos podemos manejar para que toda la gente que está pasando por una situación similar pueda tener un tratamiento. Pues ahí está la ayuda. Ojalá primero que podamos prevenir, identificar, prevenir, y si ya han sido víctimas, hay lugares en donde pueden ser ayudados. Pues nos despedimos del programa Cultura de Paz, un estilo de vida en DGES-TV, TV Aprendiendo. Agradecemos a todos los que colaboraron para que este programa pudiera realizarse y especialmente al licenciado Manuel Salgado Cuevas, director general de Secundarias Técnicas en la Ciudad de México. Hasta luego.